escenario al ingeniero Salomón Rayek, presidente del patronato escolar, para dirigirnos unas palabras. Muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Nuestro colegio se viste de gala y les da la más cordial bienvenida. Hace 10 años, el colegio decidió hacer un plan estratégico en el cual se definieron la misión, visión, valores y el perfil de nuestro egresado meta. Desde entonces, todas las acciones y decisiones que hemos tomado han ido en la dirección para poder cumplir con todos los objetivos trazados en ese plan. Hace 5 años, iniciamos la remodelación y mejora de nuestro campus. Empezamos con la remodelación de las aulas de primaria, secundaria y finalmente bachillerato. Siguiendo este plan, contratamos los servicios de la Universidad Centro para que nos ayudara a definir, de acuerdo a nuestro modelo educativo, los nuevos espacios que necesitaríamos tener para poder potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. Después de varios meses de trabajo y el involucramiento de directores, profesores, alumnos, padres de familia y patronato, nos hicieron entrega del listado de los espacios que deberíamos de considerar, entre los cuales estaban una acogedora y funcional cafetería, makerspace, espacios de convivencia, laboratorios de cómputo, una mediateca donde los alumnos pudieran sentarse a indagar, investigar y discutir entre ellos mismos diferentes temas. Con esta información, dos exalumnos de nuestro colegio y reconocidos arquitectos de nuestro país, los señores Jacobo Saga y Mayer Hasdani, se dieron a la tarea de hacer un proyecto integral que juntara todos estos nuevos espacios, y así fue como nació la idea de la construcción del Creative Inspirational Space José y Carlos Meta Abad. El CIS viene a complementar nuestro modelo educativo. Aquí, nuestros alumnos contarán con los espacios y las herramientas para poder desarrollar diferentes habilidades. Con el CIS, el colegio se posiciona a la vanguardia educativa en nuestro país. Quiero agradecer a todas las familias donadoras que, gracias a su altruismo y compromiso con la educación, han hecho posible la construcción de estos maravillosos espacios educativos. Hoy estamos concluyendo muchos años de trabajo donde se conjuntaron el talento y compromiso de muchas personas. Es increíble ver cómo una idea cobra vida gracias a la unión y fuerza de toda nuestra comunidad. En este sentido, agradezco mucho a la mesa directiva y en especial a nuestro presidente, el señor Max Ellman, por su apoyo incondicional que ha tenido con el colegio durante toda su gestión y en especial para con este proyecto. Agradezco también a los vicepresidentes, la señora Lina Cabli, Rafael Hope y Jacobo Cheja, quienes siempre han estado pendientes de nuestro colegio y listos para brindarnos sus consejos. A nuestro tesorero, el señor Beto Quichí, quien siempre estuvo al pendiente para que no nos faltasen los recursos. A Freddy Jave y a Marcos Meta Cohen, quienes desde el principio impulsaron este proyecto. Las grandes obras necesitan de grandes hombres y mujeres para llevarlas a cabo. Y nosotros, gracias a Dios, contamos con grandes personas que dedican su tiempo y su capacidad para trabajar por un fin común. Agradezco infinitamente a todo el patronato escolar por su trabajo incondicional con el único propósito de mejorar la educación de nuestros hijos. Hago una mención especial a Mili Lisbona, que nos ayudó a preparar este evento el día de hoy con gran profesionalismo y pasión. Muchas gracias, Mili. A todo el comité organizador, René Agami, David Bisu, Adela Esmeque, Moshe Hasbani, María Irene Acosta, Paulina Wong, Gastón Salinas, Aida Casín Penjos, Aida Casín Cohen, al comité de madres, gracias a Amy Grego y Lely Cohen, y a todo el grupo de mamás del colegio que tan dignamente nos están ayudando en estos momentos. También una mención muy especial a todo el equipo de mantenimiento de nuestro colegio, que se ha fletado muchísimo. Muchas gracias. Quisiera agradecer a una persona muy especial, que hace que lo difícil parezca fácil, a la que le pides cualquier cosa
y no terminas por decirlo cuando ya la hizo. De verdad, trabajar contigo, Salo Kalach, es un placer y una bendición. Te agradezco todo tu apoyo incondicional que has tenido conmigo y con el colegio durante todos estos años. Todo este trabajo se ve complementado gracias al profesionalismo y dedicación de los que son la base más importante de nuestra institución. Hablo de nuestros directores, profesores, tutores y todo el personal que labora en nuestro colegio. Quiero en este momento reconocerles su gran labor que hacen día con día, lo que nos ha permitido posicionarnos como la mejor opción educativa entre los colegios de la red judía y como uno de los mejores colegios del país. En especial, quiero agradecer a nuestro director general, el ingeniero Daniel Esmeque, por su gran pasión y liderazgo al frente de nuestro colegio. Por último, Jacobo y Mayer, les expreso mi agradecimiento y admiración por el diseño y ejecución de este gran proyecto. Lograron un equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. Sé que fueron cientos de horas invertidas, pero el resultado valió la pena. Durante una de las visitas que tuvimos al terminar el CIS, no se me olvida un comentario que nos hizo una persona. Nos dijo que en muy pocas obras la realidad había superado los renders. Y esto pasó en esta obra. Y eso habla del gran trabajo y ejecución que tuvieron. Quiero pedirles a los arquitectos Jacobo Saga y Mayer Hasdani, me acompañen al escenario, por favor. Buenas tardes. Soy Gabriel Jafí. A nombre de todos los alumnos del colegio, les damos las gracias por todo su esfuerzo y dedicación en la construcción de este espacio. Buenas tardes. Soy Alberto Ame, alumno de primero de secundaria. Estoy muy orgulloso de ser elegido para representar a la generación de secundaria en este evento. La comunidad hizo un gran trabajo con todo el tiempo y la dedicación que le pusieron a este maravilloso espacio para desarrollar mejores habilidades que nos van a servir en un futuro. Es la manera perfecta para que nosotros aprendamos, desarrollemos, hagamos y exploremos. Nosotros como alumnos aprovecharemos mucho este espacio tan maravilloso que nos da nuestra escuela. En mi trayectoria en el colegio pude observar cuando comenzaron a hacerlo y el proceso que se tuvo que llevar a cabo. Vale mucho la pena todo el esfuerzo que realizaron los comités, los directivos, los padres de familia, los arquitectos, los trabajadores y las diversas personas que se involucraron en el proyecto. Tuve la oportunidad de conocer el CIS y quiero decirles que me encantó. Es un espacio que está a la altura no solo de las mejores escuelas del mundo, sino de muchas universidades. Los profesores ya nos están hablando de las actividades que vamos a hacer en esta área y ya no podemos esperar más. Seguro estoy que todos estos aprendizajes nos permitirán contar con mayores conocimientos y explotar nuestras habilidades. Nuevamente me gustaría agradecer el esfuerzo y trabajo para el bien de nosotros, sus hijos. Gracias Colegio Abraham Montes Sinaí por siempre pensar en nosotros y darnos la mejor calidad innovadora. Gracias a todos, que disfruten su esfuerzo y que todo sea usado para bien y por bien. Hola, buenas tardes a todos. Soy Justine Zetune en representación de los alumnos de bachillerato. El Colegio Hebreo Montes Sinaí se caracteriza por siempre estar a la vanguardia. Es por ello que hoy estamos inaugurando nuevos espacios de tecnología, creatividad e innovación, en donde nosotros, como alumnos, podremos desarrollar y potencializar nuestras habilidades y también nuestros conocimientos de una manera significativa, rompiendo así el esquema de la vieja escuela. El CIS significa Creative Inspirational Space y, como lo dice su nombre, nos inspirará a crear, a hacer y a desarrollar alumnos y profesores con una nueva visión de lo que es enseñar. Sí, que ojaba. Año Modín la gem, mi cola le. Jacobo y Mayer, en nombre de nuestro colegio y a través de nuestros alumnos, les queremos hacer
entrega de los reconocimientos por su gran trabajo durante la construcción, diseño y ejecución del CIS. Jacobo, te invito a que nos digas unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por el reconocimiento. No estaba esperado y la verdad aprecio mucho este gesto de amabilidad del colegio. Parece que fue ayer cuando cruzamos por primera vez la puerta de este edificio. Sin embargo, fue exactamente hace 25 años, justo en el apogeo de la era del Viper, en donde tomaba horas lo que hoy toma fracciones de segundos. Todo el colegio estaba cabía en el edificio de primaria, sin estacionamiento, con montañas de arena en la calle y algunos espacios aún en construcción. Hoy me doy cuenta que ese momento marcó mi vida. Fue el impulso para aceptar la invitación a colaborar en el patronato, en donde el primer día me dieron la bienvenida entregándome una relación de cosas que había que reparar. Que de hacerlo, poco cambiaría en la vida de más de 1,000 personas que viven a diario aquí. Canalizar recursos a esas tareas se hubiera convertido inmediatamente en un gasto y no en una inversión. Por lo que decidimos hacer un cambio de fondo y transformar el espacio para mejorar la experiencia de toda la comunidad escolar, logrando alinear el espacio físico del campus a la visión progresista de la educación establecida en el plan estratégico del colegio. Hoy tenemos el mundo en la palma de nuestra mano. Por eso estamos obligados a que los espacios en los que desarrollan nuestros hijos estén a la altura de esta dinámica y ofrecer todas las herramientas necesarias para su crecimiento y preparación. Iniciamos con los salones de primaria, secundaria y bachillerato, cambiando los fríos muros de concreto por acogedores salones llenos de color y dotados con tecnología de punta. Con esto, pudimos identificar cambios conductuales importantes, empezando por ampliar la receptividad hacia sus profesores y profundizar en el respeto del espacio que los rodea. En ese momento nos dimos cuenta que era el inicio de una profunda evolución, y por lo mismo continuamos con la concepción de un nuevo espacio que integre las nuevas formas de aprendizaje, dote de mejores herramientas a nuestros estudiantes y se proyecte al futuro. Agradecemos eternamente el empeño, dedicación y talento vertido por el arquitecto Mayer Salvani y su equipo, con quien conjuntamente y con la camiseta que un montesino siente, llevamos la responsabilidad de lograr este gran espacio. Siempre tuvimos claro nuestro objetivo. El reto era convertir un espacio de más de 4,000 metros cuadrados en una atmósfera lúdica en donde los niños inviertan su espacio en investigar, crear, debatir y defender sus ideas. Así surge el CIS, un lugar que conjuga un menú de herramientas pensadas en la individualidad de cada usuario, capaz de responder a cualquier necesidad de expresión de una idea, inspirado en la combinación del bachillerato internacional, el movimiento STEM y el movimiento MAKER. El CIS es un espacio multifuncional que inspira a los niños a que desarrollen su curiosidad natural, les permite adquirir las habilidades necesarias para indagar y realizar investigaciones, demostrar autonomía en su aprendizaje, disfrutar aprendiendo y mantener esas ansias de aprender durante el resto de su vida. En este nuevo mundo se propone enseñar con problemas reales, incorporar tecnologías a las ciencias y el arte, convertir al estudiante en un actor activo del proceso de aprendizaje y permitirle expresar sus ideas o soluciones con distintos medios. Todo esto dentro de una metodología con que se desarrolla la ciencia, explorando, haciendo preguntas, planteando hipótesis, conjeturando, buscando soluciones, validarlas y difundirlas. La conjunción de una mediateca, un aula magna, un auditorio, un media lab y dos laboratorios de cómputo hacen del CIS un espacio único en donde la comunidad escolar podrá encontrar todo lo requerido para lograr su proyecto planteado, en donde el uso de la tecnología es fundamental, no solo como una forma de acceder a la información que se convertirá en conocimiento, sino como un lugar que inste al desarrollo creativo, creando soluciones innovadoras a distintos problemas. El objetivo principal es desarrollar y potenciar las habilidades necesarias en cada estudiante, enfocada en sus intereses individuales, y así poder ver una diversidad de soluciones distintas a un mismo problema, expresadas a través de un sketch de radio o televisión, una prenda textil, un robot, un platillo gastronómico, un objeto de carpintería o producido en una impresora 3D, y compartido con todo el mundo a través de nuestros espacios equipados con tecnología para impartir y recibir clases virtuales.
Hoy, el CIS se convierte en el nuevo corazón de nuestro colegio, contando con tres accesos y, conectado a través de una nueva y equipada cafetería. Esperamos ver muchos líderes emanados de esta atmósfera pensada, diseñada y ejecutada con todo el cariño y el vínculo que los exalumnos de La Monte podemos sentir. Quiero externar mi más profunda gratitud a todo el equipo que participó en este proyecto, desde la creación y ejecución hasta el pago de cada factura. Max, Charlo, ya no hay próxima. Esta semana, el anhelado CID se pone en funcionamiento. Gracias por su calidez, ideas, apoyo y seguimiento, sin los cuales este proyecto no hubiera sido el mismo. Sinceramente, y aunque ya lo dijo Max, voy a extrañar los recorridos semanales. Estamos logrando un espacio que estoy seguro transformará la vida de más de 1000 personas que viven acá, y lo bueno de terminar algo de esta magnitud es que inicia una nueva oportunidad de seguir transformando vidas. Para finalizar, quiero agradecer a Dios por haberme permitido llegar a este momento, a mi familia por ser parte de esta grandiosa comunidad y haberme sembrado el valor del agradecimiento para retribuir con acciones lo que este colegio ha hecho por nosotros, al patronato por creer y confiar en mí para llevar a cabo este proyecto, a la mesa directiva por impulsarlo, a las familias donadoras por su invaluable apoyo para materializar este sueño, a la comunidad escolar por haber aguantado día a día las molestias del ruido y el polvo, y por último y más importante, a mi esposa e hijos, quienes con su apoyo son mi inspiración y mi razón de existir. Espero disfruten este espacio con la misma pasión que fue creado y así poder confirmar que cumplimos nuestro objetivo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Han pensado lo difícil que es para un joven de hoy estar sentado en una clase? Lo improbable de interesarse en escuchar teorías y lecciones cuando tienen todo un universo de información a un clic de distancia. ¿Cómo aguantar el ritmo de una clase que cada vez les parece más lento? A veces no realizamos lo difícil que la tienen los niños, y ni qué hablar de los maestros. El espacio que estamos a punto de conocer da respuesta a estos retos. La educación tendrá que pasar de ser un estado donde adquirimos conocimientos a una experiencia del aprendizaje. Y estas vivencias debemos de diseñarlas para que sean más intensas, más memorables, más interactivas, más interesantes y más divertidas. Apalancándonos enérgicamente de la práctica cooperativa, del intercambio, de discutir, crear y construir juntos. ¿Cómo generamos estas experiencias? Entonces hemos creado un espacio que ofrece la variedad y el dinamismo de los mejores planteles del mundo. Contamos con áreas específicas para el estudio individual y grupal, auditorios, aulas, salones abiertos y áreas informales con la posibilidad de utilizar diferentes medios tecnológicos. Todos los locales cuentan con extraordinarias cualidades técnicas y acústicas. El mundo que viene es un mundo desconocido, y la única certeza es que las habilidades para responder a los retos futuros tendrán que ser distintos, y esas capacidades son las que se desarrollarán en este ambiente. El trabajo en el futuro será completamente colaborativo, multifacético y multitudinario. Las barreras entre las profesiones se diluyen, y este espacio es el lugar perfecto para ir entrenando dichas aptitudes. Pensar en un espacio para el futuro, particularmente en esta época, significa diseñar para lo desconocido. ¿Cómo este lugar evolucionará y cómo se adaptará a las nuevas necesidades? Fueron preguntas que estuvieron presentes en nuestra mente a lo largo de todo el proceso, y a las que dimos respuesta con espacios ultra flexibles, polivalentes, inalámbricos y reconfigurables. También es interesante pensar cómo actúa el destino. El espacio que ocupa el CIS ha estado latente por 20 años
bajo nuestros pies, como la semilla que espera el momento propicio para emerger. Su afortunado descubrimiento fue un proceso de arqueología arquitectónica, donde hallamos cuevas, pasadizos, cavernas y patios que reorganizamos y conectamos a todas las áreas del colegio en una sucesión sutil de espacios que provocan un nuevo epicentro para la vida estudiantil. Y por último, la arquitectura es un arte que fue creado para dar servicio, y no imagino un propósito superior que el de servir a la educación de los niños y jóvenes. En nombre mío y de todo el equipo del cual soy parte, agradecemos profundamente la confianza que depositaron en nosotros para realizar este proyecto. Ha sido un verdadero privilegio. Que lo disfruten. Simón Pérez fue un soñador y optimista, pero sobre todo un gran líder. Escribió antes de morir que de lo único que se arrepentía era de no haber pensado más en grande. Siguiendo esta misma idea, hoy les puedo decir que nuestro colegio está pensando en grande y lo seguirá haciendo por el bien de todos nuestros hijos. Muchas gracias. Para sí mismos, para nuestra comunidad y para que sepan ser conscientes de su papel protagónico y generar acciones de cambio en un lugar determinado. La educación da la posibilidad de la libertad del pensamiento al generar la capacidad de hacer que siempre haya más por descubrir. La tecnología se ha desarrollado porque nuestra necesidad de siempre avanzar más allá de lo que se conoce nos permitió crear estructuras de comunicación en tiempo real, máquinas que intercambian información, imágenes, videos, sonidos, herramientas que nos lleven por nuevos caminos para descubrir más y mejores cosas. Para poder resolver problemas auténticos, los alumnos tendrán que desarrollar las 7 habilidades del siglo XXI. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Colaboración y liderazgo. Agilidad y adaptabilidad. Iniciativa y espíritu empresarial. Comunicación oral y escrita eficaz. Acceso y análisis de la información. Curiosidad e imaginación. Cuando el alumno enfrenta un problema auténtico, debe contar con los espacios y herramientas para conseguirlo, proponiendo soluciones, lo que lo pone al centro del modelo educativo. CIS, indagación. Un sutil pensamiento erróneo da lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor. CIS creativo. Cualquier tarea se vuelve creativa cuando surge, se preocupa por hacerlo bien o mejor. CIS construcción. Ante la acción de construir, se llega a la excelencia. CIS exposición. Porque las exposiciones no tratan solo de arte, sino también de la vida. CIS reflexión. Espacios donde el alumno evalúa su desempeño hacia él y sus compañeros. Por medio de la planeación, acción, comunicación y reflexión. Lo que haces por ti se desvanece.